El arte popular de una localidad expresa la identidad de sus habitantes, su visión heredada y compartida de la vida, su memoria, creencias, ideales y rituales. Cuando una persona logra reflejar la voz del pueblo a través del arte y de la tradición oral, se le reconoce como artista popular, término que tiene otras acepciones, como arte ingenuo o arte naif, caracterizado por la intuición y que suele surgir de manera autodidacta. El auge de esta corriente artística se produjo en Venezuela luego de los años 40, gracias a la puesta en escena del pintor litoralense Feliciano Carballo, quien al contemplar la belleza en las pequeñas cosas de su entorno, plasmaba en la pintura su abstracción por lo cotidiano. Yo siempre pinto en aboleres con una espada o así, todo guerrero. El carácter religioso de la imaginería de Aleafar, como se conoce, es un caso que está asociado al ritual mágico y al espíritu festivo permeado de creencias religiosas como parte de su inspiración. Este en el contemporáneo. Esto aquí el día que recibí el premio de Nacional de Arte. Rafaela, cuando estuve en la Bigop. Así recrea la boda, tradición donde se festeja la vida, la felicidad y el amor. O el funeral, como la oportunidad de abrazar a la muerte sin miedo. Que hay rojos y hay rosados. Qué bello, ¿eh? Es precioso el bastón del emperador. Venga, para que vea el rojo por aquí. Este es el rosado. Este es algo muy sumamente de bello. Y todo, entonces voy a escoger más o menos cinco ramos diferentes para organizar el ramo de la novia. Y llamar un ramo muy diferente que lo que llevan las novias. Noche de amor, de lágrimas y besos, en que llorando me dijiste adiós, y te llevo prendido aquí en mi alma, como promesa eterna de los dos. Eso es belleza, me encanta. Ahorita, ahorita. Mira, Anita, me vas a acompañar a la boda, chico. Que me muera, como dicen, en una fiesta de esas. O sea, no sea que hacen una fiesta, sino hacen igualito que un velorio. Pero si Dios tiene, pongamos dispuesto de orbe, llame a mí en un momento de eso, bueno, estoy preparada. Estoy lista para que Dios mande por mí a la hora que quiera mandar.
Y eso es algo muy bello que Dios nos ha dejado, la muerte, para descansar, para tranquilizarnos, para ir a ese paraíso que Él tan bello tiene para esperarnos. Muchas personas no creen en lo que son las cosas de Dios, pero yo sí creo. Y sé porque ya estuve dos veces, la edad de 11 años, la edad de 33 años, en el paraíso celestial. Entonces soy cataléptica, me han dado dos ataques catalépticos, ha pasado para mí algo muy sumamente de fuerte. Y todo eso que ha sido una experiencia muy grande. Yo no le tengo apego a las cosas ni nada, tengo apego a vivir, a tener tranquilidad, a darle vida a la gente que no tiene vida. Que la gente se mortifica mucho por cualquier tontería. Una cosa que mientras que uno no esté matando ni esté robando, no tiene por qué mortificarse. Y va tranquilo, ante Dios estamos bien. Que no hay que comer casi hoy, no importa, para la tarde habrá algo más. ¿Entiendes? Que dice como que no tengo casi que ponerme, mañana hasta me pueden llegar con un vestido regalado. Pero no desesperarnos por nada, porque a Dios no le falta a nadie. Porque no hay que curar el puro cuerpo, sino el alma principalmente. Esa es la principal que hay que curar. Porque a veces está más enfermo el espíritu que el cuerpo. Y entonces esa es la parte que pongamos debido a eso. Tengo esa experiencia grande de verdaderamente sentirme con ese amor de poder, como dicen, llegar a muchas cosas hacia la humanidad. Que mis manos pongamos enseñen a mucha gente. Que mis palabras nos hagan, como dice, despertar del mal y que venga el bueno. Esa es toda mi parte. Su obra a lo largo de los años ha reflejado la fuerza creativa del género y el enorme potencial de una mujer que ha sabido inspirarse en los dramas más terribles de su vida y también en la fuerza de amar que la caracteriza para producir lo que se conoce como la obra de arte más representativa de lo popular en este territorio y que proviene de las manos y de la inspiración del artista Rafaela Baroni. Voy a mostrar algo que será mi final. Por aquí tengo mi tumba. En los cuales aquí ya tengo, como se dice, en esta tumba tiene 2 metros de profundidad por 2 metros de ancho. Y todo es una tumba bastante organizada, preparada por mí misma. No la seguí más abajo porque había una tremenda piedra enorme y grande. Y yo digo que fue que me tocó, como yo soy tan amiga de las piedras, pues por eso, como dicen, me sale una piedra en la parte de mi tumba. Entonces por aquí tengo toda esta parte, que es esta obra. Esta obra es de las veces mías, para que el día de mañana pasado, cuando la gente venga a mi casa, sepa que dice como es que me van a encontrar aquí. Que no me voy a ir, que no lo voy a dejar. Yo a todos mis amigos, hijos y hermanos, familiares, a todo el mundo quiero mucho. No me voy a dejar. Esa parte pongamos tan sumamente de maravilloso y fui organizando con todo el sacrificio porque esto era pura paja por donde quiera y fui organizando todo y arrancando paja y sacando piedra porque piedra, fíjese, hice todos esos muros y todas esas cosas que lo he hecho yo a fuerza de tener, como se dice, la alegría y el entusiasmo que mañana estaría todo hecho. Y he sido una persona muy positiva para hacer mis cosas. Cuando digo voy a hacerlo, así los demás dicen, ay, quién sabe si lo voy a hacer. No, yo nunca digo quién sabe. Voy a hacerlo. O me voy a ir, o no voy a hacer así, voy a hacer asado. No soy persona que tengo tropiezos para las cosas. Thank you.
Es una niña adulta que ama sus fantasmas. Los vuelve flores, pájaros, y juega con ellos como una diosa con lo poético de lo humano. Viejito, mi chino, Anilla que no tengo más nada que hacer. Ese es Adonai. ¿Qué caminar en serio? El cantar de los cantares, voy bajando el museo, mi padre y con mi madre. Habla al público. Pero para otro tipo de moto, Este es el momento en que normalmente tomamos para pedir perdón por nuestros pecados. ¿Y acaso, sin estar enamorada, me desordeno, amor? Me desordeno. Y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mala promesa de veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada, cuando voy en tu boca de morada, me desordeno, amor, me desordeno. Cuando uno se enamora. Enamorarse es un presagio gratis, una ventana abierta al árbol nuevo, una proeza de los sentimientos, una bonanza casi insoportable y un ejercicio contra el infortunio. Todos, cuando uno se enamora. Es regresar más pobre al viejo enigma y dar con la tristeza en el espejo. Cuando uno se enamora. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! Hermano, gracias. Vamos a escuchar ahora un bello tema interpretado por nuestro dúo Monóculo. Un lugar es a mi lado. Hasta que de familiares y amigos que sufren cuando te mueres.
Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumplan en ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Un aplauso para la nueva. Apenas mi calle desierta, cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón.